¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Rugir de Motores para estar compartiendo durante una hora toda la actividad del deporte zonal, como así también nacional, en lo que es automovilismo deportivo. Noche de invitados, muchos resultados que tenemos de los últimos fines de semana que tuvimos actividad, y para eso vamos a La Plata, al autódromo Roberto Moura, donde estuvo la Fórmula 3 Metropolitana, conjuntamente con categorías de la CTC, disputando una nueva fecha. Y como también sabemos, hay un equipo de Camilo Aldao que está compitiendo, equipo donde están trabajando Renzo Latanzi con Tommy Díaz, que lo tenemos invitado para esta noche para que nos comenten, ¿no es cierto?, toda la actividad del fin de semana. Y bueno, un fin de semana positivo para el equipo. Sabemos que se trabaja mucho, pero lo positivo fue que uno de los autos del equipo pudo subir al podio de la mano de Nazareno López, donde el auto que también está trabajando mucho Tommy Díaz, que lo tenemos invitado también. Y también no podemos olvidar también que en la otra final del día domingo, también en otra de las finales, perdón, Ramiro Sago pudo lograr también un podio en la categoría. La verdad que nos alegra mucho que jóvenes de Camilo Aldao, distintos equipos por supuesto, estén, bueno, dando a conocer lo que es Camilo Aldao, lo que es el automovilismo. Pero para eso más resultados que tenemos, que lo que le interesa a la teleaudiencia. Vamos al TC Pista Moura, mientras tenemos imágenes de la categoría. Categoría que tuvo como ganador a Manu Borguet, el piloto de Entre Ríos. Segundo se ubicó Lucas Bogdanovich, el piloto chaqueño. Y tercer lugar fue para el piloto de Rufino, Faustino Cifré. En la TC Pista Picat, Nacho Faín, el piloto de Villa Minetti, se llevó un brillante triunfo. Seguido de Juan Sebastián Galo, de Varadero, y tercer escalón del podio fue para Juan Escoltore. En el TC Pista Moura, con pilotos titulares, Gastón Llanza, el piloto de San Vicente, Santa Fe, fue el ganador, seguido de Genaro Raceto, el piloto de San Genaro Norte, y también el tercer lugar del podio fue para el piloto Marcos de Anda, el piloto de Guatimosín, piloto que sigue sumando experiencia, ¿no es cierto?, y ya logrando otro podio, ya que uno de los pilotos más jóvenes que tuvieron las categorías de la CTC. Pasamos al TC Moura con pilotos invitados. El ganador fue el piloto Manu Ursera, que competía con la máquina, compartía la butaca con Gastón Llanza. Segundo, en la otra categoría, Santilli Paso, el auto de Santilli Paso subió al podio. Y tercer lugar fue para el piloto Bonelli, el piloto entrerriano, que lo hizo con la máquina de Genaro Raceto. Bueno, y ahora sí pasamos a lo que nos interesa, como es son las finales de la categoría Fórmula 3 Metropolitana. Categoría que presentó un excelente parque, 32 máquinas presentes en las finales del día sábado, como así también el día domingo. En la final del día sábado, primer carrera, el ganador fue Gianfranco Barbara. Segundo se ubicó Ramiro Sago, en una excelente labor el piloto camilense. Y tercer lugar del podio fue para Cristian Galeano. Cuarto quedó Juan Alberti. Quinto, Agustín Foulini. Sexto, Farah Malek. Séptimo, Francisco Alaverría. Octavo, Tommy Grancero. Luego se ubicó en el noveno lugar Nazareno López, el piloto que compite en la escuadra de Tron, donde están Renzo y Nachi y Tommy trabajando, perdón. Y décimo, sumando puntos para el campeonato, se ubicó Tiago Falivene. Luego se ubicó en el puesto 11 Pelandino. Décimo segundo, Stefano Polini, también del equipo de Tron. Décimo tercero, Sexe. Décimo cuarto, Evan Wade. Luego se ubicaron el piloto Dital, Castro y Cepeda en los 13 mejores ubicados. Luego se ubicaron Ramos, Papaleo, Nacho Quintana en el 17º lugar, 18º Juan Polini, que debutaba en la categoría también compartiendo el equipo EPRON, y luego 19º Delfler, y 20º quedó Gurruchaga, por nombrar los 20 mejores en la primera final del día sábado de la Fórmula 3 Metropolitana. Pasamos a la segunda final, que se estuvo disputando el día domingo, mientras seguimos observando sus imágenes. Segunda final que quedó para Bautista Oliva, segundo se ubicó Cristian Galeano y tercero se ubicó Nazareno López, logrando un brillante podio, ¿no es cierto?, en la categoría de la Fórmula 3. Luego se ubicó Dante Moreira en el cuarto lugar, quinto se ubicó Tommy Grancera, sexto se ubicó Martín Córdoba, séptimo Agustín Foulini, octavo Quintana, noveno Pelandino y décimo Papaleo, pilotos que sumaban puntos para el campeonato. Luego se ubicó Cese, Farah Malek, Julián Ramos, Falivene, Chirioti, el piloto neuquino, en el 14º lugar, 15º Gurruchaga, 16º Campanuzzi, 17º Ruman, 18º 12
decimonoveno Esteban Pollini, que después Renzo nos va a comentar el problema que tuvo el piloto, y vigésimo Josefina Bené, por nombrar los 20 mejores en la segunda final del día domingo. Pero también tenemos que decirle, no tuvo fortuna el piloto camilense Ramiro Sago, cuando venía disputando los primeros puestos, ya prácticamente subiendo nuevamente al podio, un problema mecánico hizo que tenga que desertar a solo una vuelta de llegar, de finalizar la competencia. Bueno, y ahora sí terminamos con todos los resultados de La Plata, y ahora vamos, como prometimos anteriormente, con los invitados que tenemos esta noche, como es Tommy Díaz, como así también Renzo Alatanzi, personas que trabajan mucho dentro de la escuadra de Prom, que tiene base aquí en Camilo Aldao, y podemos hablar que tuvieron un muy lindo fin de semana, ¿no es cierto? Y bueno, para eso tenemos las palabras de él, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Renzo? ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Gracias nuevamente por la invitación, Walter, a los dos. Y bueno, sí, contento por los resultados. Felicitar a Tommy. Sí, también queremos dar la bienvenida a Tommy. La verdad que... Muchas gracias. El primer podio que pudo lograr Tommy como director del encargado de auto. Encargado del auto que pudo lograr el podio. Así que bueno, podemos hablar de un balance positivo el fin de semana. Sí, sí, muy positivo, Javier. Quedamos con un gusto a poco, se puede decir, porque en los entrenamientos funcionábamos muy bien. De hecho, ganamos el segundo entrenamiento también. Pero bueno, después la clasificación se enredó un poquito y eso quizás nos llevó a penar el resto del fin de semana. Penar, digo, la final del sábado, porque bueno, la del domingo hicimos podio, ¿no? Claro. Renzo, bueno, buen parque la categoría, más de 30 máquinas. Sí, 32 autos había, y la verdad que por lo que viene el año y todo, nunca bajamos los 30 autos, siempre arriba de 30, eso es muy bueno. Aparte que se van cambiando las posiciones, lo bueno que, ¿no es cierto? Bueno, es para cualquiera la categoría, tenés 20 autos que están dentro de, o sea, del parque, tiene buenos pilotos y buen nivel de equipos también. Sí, sí, tal cual, es así, Javier. El otro día estaba justamente Jorge Casalín, que es el presidente de la categoría, y contaba que, ahora no se me viene dónde, pero es de Europa, que le habían pedido el relato de la final, digamos, la filmación, porque decían que es una de las que más se pasan en todo, digamos, una categoría muy entretenida, ¿no? Aparte de una gran escuela, ¿no es cierto? Que lamentablemente, a mí me gusta, yo soy fanático del monoposto, no me gusta auto con techo, yo pienso que el verdadero auto de carrera es el monoposto, pero es una gran escuela aparte, pero qué lástima que en nuestro país no tengamos el presupuesto para que un chico que sale de un auto de fórmula no pueda emigrar al exterior, a Europa, ¿no es cierto? Que ahí tenemos las categorías donde vos te podés hacer conocer en el mundo y quien todo aspira a llegar a un Fórmula 1. Que lamentablemente el piloto que sale campeón en una Fórmula 3 metropolitana, hablando de monoposto, no tiene más que volver a un turismo carretera o pasar por las categorías de la CTC para llegar a ser alguien en el país, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual, Javier. Y bueno, es una condición, creo que la han pagado grandes pilotos que en su momento han tenido las condiciones para llegar a Fórmula 1 y no lo han podido hacer por el tema, creo que 100% monetario. Bueno, algo creo que hablamos fuera del micrófono también con Canapino, Agustín, se habló mucho de declaraciones en las redes, muchas cosas, pero yo pienso que a veces lo que más le complica a un piloto argentino en el exterior es los verdes que tenés debajo del brazo, sí. En mi forma de pensar, ¿no es cierto? Pero bueno, Renzo, llevaron 3 autos ustedes a la carrera, 4 autos, sabemos que un auto no está dentro de la estructura, pero tiene apoyo de ustedes. Exactamente, llevamos los 3 autos acá del taller, que son los 2 hermanos Pollini y el de Nasa López, y bueno, después en la carrera se suma el de Oliva Mois, que ese le damos un asesoramiento. Así que bueno, pero pues lo principal es que los autos están adelante, y bueno, a veces falta el factor suerte. ¿Qué fue lo que ocurrió con los chicos de... bueno, Pollini, uno de los pilotos, llegó el día sábado? El sábado terminaron la carrera de los 3 autos. Los 4, perdón, estoy diciendo. Estefano llegó 12, la final del sábado. Porque bueno, se retrasó, tanto Nasa como él no tuvieron la mejor clasificación, siendo que en los entrenamientos estábamos muy bien. De hecho, Nasa gana el entrenamiento, el segundo. Y bueno, Juan Pollini era la primera carrera que hacía. Él ya había corrido, pero hace muchos años. Se tuvo que sacarle. Ah, ya había corrido en auto de fórmula. Se tuvo que sacar la telaraña de vuelta, ¿viste? Y bueno, de a poquito fue mejorando, logrando buenos parciales. Estábamos girando a 2 segundos y terminamos girando a 3 décimas
De... Bueno, quiere decir que se mejoró mucho. Sí. A pesar que, no sé, ¿cuánto es? El fin de semana, ¿son muchas tandas de entrenamiento que tiene la categoría? O porque sabemos que comparten escenario con muchas categorías de CTC, que a veces eso es lo que te complica de poder tener mucha actividad. Los primeros 15 en el campeonato, Javier, no pueden probar el jueves. De hecho, van directo a los entrenamientos oficiales, que son el viernes, y ellos tienen dos entrenamientos. Dos entrenamientos de media hora del viernes y después ya viene la clasificación. Digamos, es poco tiempo. Sí. Poco tiempo para poder apuntar, para ir conociendo. Sí, sí. Bueno, Tommy, qué linda experiencia, ¿no es cierto?, con el auto de Nazareno López, que vos sabemos que está encargado en esa máquina. Sí, bueno, gracias por darnos la nota. Y sí, la verdad que, bueno, siempre lindo hacer podio, andar bien con todos los autos, pero bueno, es un gustito especial por ser encargado del auto de NASA, de estar ahí arriba. Tuvimos complicaciones en la clasificación, que se le corta un terminal de eléctrico. Mala suerte, puedo cerrar una vuelta y quedo 15. Por eso fue una clasificación mala, porque venía bien. Venía bien el fin de semana. El fin de semana venía bien y la clasificación venía para estar adelante también. No sé si para hacer la pole, pero sí para estar ahí. Así que la final del sábado pudo avanzar, quedó octavo, noveno, por ahí noveno en pista, pero octavo fue con un recargo, me parece. Y la final del domingo, bien, largó 11 y bueno, avanzando, tranquilo, sin golpear el auto, fue para adelante y quedó tercero. Así que bien. Sí, la verdad que se cerró un fin de semana excelente, ¿no es cierto? ¿El primer podio que hacía en la categoría? En NASA, en la categoría está sí, porque había hecho uno, o sea, corría en la Fórmula Entrerriana, hizo podio, y en esta creo que había hecho uno, pero no en pista. Cuarto en pista, que y hablando de Fórmula 3, Fórmula Entrerriana es una categoría similar a lo que es la Fórmula 3 Metropolitana. Una categoría que se formó no hace mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que la Fórmula 3 Metropolitana tiene muchos equipos, muchos pilotos entrerrianos que están compitiendo. Claro, y muchos equipos también. Está el Dital. Dital que fue que logró su primer triunfo este año. Claro, con Barbara. Con Barbara, la final del sábado. Así que bueno, Tommy, la verdad que... Y el piloto, bueno, por supuesto, contento. ¿Entrerriano el piloto? Entrerriano, sí, bueno, el Chube, el NASA. Y es buena gente también, él y sus padres siempre ayudan en el equipo, dan la mano con lo que pueden, hacen la comida. Buena gente y bueno, y se merecía una alegría también. ¿Y él, qué escuela viene de karting, pues él? Claro, él corría en el Rotax, anduvo bien, fue campeón del Rotax. Y bueno, viene del asfalto, o sea que... Siempre en asfalto corrió, sí. Y se sube a la fórmula y están dando bastante bien también. Bueno, y ahora terminó la plata, sabemos que bueno, dentro de 15 días nuevamente va a ser la plata. ¿Qué van a estar trabajando? ¿Los autos se desarman íntegros? ¿Qué se está haciendo en los autos en este momento? Bueno, esta carrera no tanto porque son 20 días. Llegaron sanos y aparte entre carrera y carrera son 20 días, no se puede hacer mucho. O sea, desarmarlo íntegro no, porque no llegaríamos, pero sí un buen serve y prepararlo para la siguiente fecha, que es el fin de este que viene, no, sino el siguiente. Nuevamente en La Plata. En La Plata nuevamente y después de La Plata se viene San Juan. Bueno, en el programa anterior mostramos, que Borges me mandó las imágenes, que te quiero agradecer. Como sabemos que ustedes me comentaban los dos que fuera de micrófono, que bueno, el auto después de Camilo Aldao, cuando se revisa todo, va al Rolo, que está en Pérez, Ciudad de Pérez, el equipo. Pérez. Bueno, la verdad que eso se revisa en cada carrera, se hace. Todas las carreras, el auto sale armado de acá, pasa por el rodillo. Ahí se mide la potencia, se controla que esté todo bien. Una vez que está todo ok, se vuelve a cargar y de ahí y parten a la partimos autónoma. La carrera. Exactamente. Bueno, ahora sabemos que ya han confirmado tres pilotos para la próxima, me decía Renzo, con los dos hermanos Polini y Nazareno López, y bueno, el apoyo de la chica de Buenos Aires que está corriendo. ¿Y de ahí pues que se sume un auto más al equipo? Sí, Javier, estuvimos probando el lunes después de la carrera con un chico que viene del karting, también entrerriano, Frigerio de apellido, y también... Maxi Frigerio. Maxi Frigerio. Maximiliano Frigerio, sí. Y anduvo bien, un chico que no había manejado nunca ni un auto de calle, y le costó, pero de a poquito se fue adaptando y terminó haciendo tiempos lógicos. Qué bueno, o sea que no venís de poca experiencia y ya subir a un auto... Sí. Y nada de karting, o sea, karting a veces. Sí, sí, karting. Dos años, este es el segundo año del fin del karting, sí. Así, bueno, las intenciones son de sumarlo antes de fin de año. Sí, ahora hay una realidad que lo comentaba recién Tommy, que estamos muy cortos con los tiempos. Tenemos el cuarto auto, está en el taller. La idea inmediata es, sí, tratar de armar ese auto y bueno, iría para este chico.
Y como decíamos, la plata, por supuesto, entonces ya los pilotos, yo lo decía vos, los que están rankeados entre los 15 no pueden probar, si ustedes directamente irían para la carrera, o sea, no podrían probar el fin de semana. Sí, Polini, Juan Polini, sí. Exactamente, con Juanqui vamos a poder probar el jueves, así que eso al equipo le sirve, porque de esa sí. manera vas poniendo a punto los demás autos, ¿no es Claro. cierto? Para... Y aparte él que necesita moverse un poco, ¿viste? Claro. Ya que viene de estar mucho tiempo parado. Vos me decían ustedes que después de La Plata podrían ir a San Juan con el turismo Con carretera. el turismo carretera, exactamente. Sería la pro de la otra carrera que corren fuera de La Plata, que no son muchas las que corren fuera de La Plata. No, este año van a ser dos. Una ya la corrimos, que fue en En La toda La Pampa, Pampa y esta. y el resto se Sí. definen todas. ¿Cuántas fechas son este año que van a estar compitiendo? 11, 11 fechas, Y esta es la sexta fecha. esta es la sexta. Estamos bien a mitad del A mitad de campeonato. campeonato, así que. Bueno, ¿y cómo vienen los pilotos posicionados en el campeonato? Estefano venía muy bien a principio de año, ahora bueno. Sí, la realidad que dentro del playoff entran 12, es similar al turismo carretera. Nasa está quinto en el campeonato, Así él que estaría bueno, entrando. prácticamente ya estaría, Sí, de seguir y así. Estefano quedó 14 con esto que Bueno, está sumamos cerquita de la todo. puerta de sumar. Sí, lo que tiene Estefano, que él al ya haber ganado una carrera, digamos, ya cumplió un requisito, porque sí o sí para ser campeón tenés que ganar, ¿viste? Eso sí. Pero bueno, estamos a 5 puntos nomás del puesto 12 que entraría. Y si no, también tener los 3 de último minuto. Y es igual que el turismo carretera. El Ah, mismo todo lo que es el campeonato. reglamento de. Aparte que a ganar vos ya sumás, o sea, puntos directos para el playoff. Cada carrera ganada creo que son 8 puntos para el playoff. 8 Que puntos. también sirve mucho eso Sí, para ya empieza el playoff con el Estefano, empieza el playoff con 8 puntos. Si Ah, qué entra al playoff. interesante. Sí. Es bueno eso, sí. Y de la última carrera, ¿qué cambia de un tramo? Cuando van a, pues sabemos, como bien lo decíamos, repiten mucho lo que es La Plata, ¿le van cambiando algún trazado o siempre corren el mismo trazado de La Plata? No, es siempre el mismo trazado, Javier, el largo que le Sí, el dicen, largo. porque bueno, en el corto no están las condiciones como para que se use la chicana, todo ese pedazo de asfalto no está en buenas condiciones, entonces no se pudo hacer más con chicana. Qué lástima que no se mejore el piso de La Plata. Sabemos que todo el mundo tiene actividad prácticamente todos los fines de semana, porque tanto sea zonales de La Plata como las categorías de la CTC, el autódromo está siempre, en todo el año tiene actividad y que no mejore el piso, que está bastante deteriorado por lo que se puede ver por televisión. Sí, tal cual. De hecho, el turismo carretera es uno de los pocos circuitos habilitados para las pruebas, es ese, ¿viste? Sí, volvemos al tema que hablábamos antes. Creo que pasa netamente económicamente, por la economía, ¿viste? Sí, sabemos que es muy difícil hoy mantener un autódromo. Bueno, sabemos, lo vemos aquí en nuestra provincia de Córdoba, que tenemos un autódromo aquí muy cerca, que es Marcos Juárez, que lamentablemente no tiene actividad, no tiene tampoco apoyo de la provincia, está olvidado. Sí, el apoyo lo tiene tanto el Cabalén como Río Cuarto, que en este momento Río Cuarto está teniendo apoyo nuevamente en la provincia, pero todas las fichas están puestas en el autódromo Oscar Cabalén, que también se habla mucho que el turismo de carretera y las categorías TC podrían retornar a Cabalén en el corto plazo. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo de que se hayan llegado. Nuevamente felicitarlos por lo bien que están haciendo quedar a Camilo Aldao. Dos jóvenes que cada domingo que la Fórmula 3 está compitiendo. Como así también, esta noche teníamos invitado a Ramiro Sago, también brillante piloto que tiene Camilo Aldao, que subió al podio. No pudo venir esta noche, pero bueno, también queremos felicitarlo a él porque también hace quedar muy bien a Camilo Aldao en lo que es el automovilismo. Le agradecemos mucho y por supuesto estaremos en contacto antes de la próxima fecha de la Fórmula 3 Metropolitana. Bueno, Javier, gracias a vos, a Walter también, por tenernos siempre presente. Volver a felicitar a Tommy y esperemos que sean mucho más hoy Por en todo supuesto que el sí, año. Tommy. Sí, bueno, gracias y vamos siempre por más. Nos fue bien porque anduvimos ahí, pero obviamente vamos todo el tiempo por más. Y eso se logra con humildad y con trabajo como lo hacen ustedes. Bueno, y también tenemos que dar tristes noticias, ¿no es cierto?, que lamentablemente ocurre en el automovilismo, como así también en el motociclismo. Hace 15 días, en una prueba de una categoría zonal que compite habitualmente en la zona de Esperanza, Rafaela, mejor dicho, que en los toboganes de Esperanza, se estaba disputando una fecha de automovilismo zonal, donde estaba compitiendo el TC2000, una categoría que pertenece al campeonato de los troncos de la zona de Esperanza.
donde lamentablemente perdió la vida un joven de solamente 37 años de edad. Lisandro Bosler, el piloto que estaba en el transcurso de la final, tuvo un despiste en un autódromo que tiene muchos años, lamentablemente, un autódromo que yo pienso que brinda la seguridad, porque los toboganes de Esperanza es un tradicional el autódromo de piso de tierra compactada que hace muchísimos años que se compite. Bueno, la máquina siguió en el final de una recta, siguió de largo y fue a impactar contra un edificio de un frigorífico que está en inmediaciones del autódromo. Y bueno, la vida, lamentablemente, Lisandro Bosler perdió la vida en forma instantánea. Un piloto muy querido en el ambiente, que tenía una trayectoria, una larga trayectoria dentro del automovilismo zonal. Pero bueno, lamentablemente a veces ocurren, sabemos que el automovilismo es un deporte de alto riesgo y a veces ocurren estas cosas, ¿no es cierto? Sabemos que no ha llevado muchas vidas al automovilismo, no podemos olvidar de Andino Copari cuando competía en el Fomento Benadense. En el año 77 perdió la vida al Murphy. También en el karting del sudeste cordobés, aquí muy cerca en el autódromo de Marcos Juárez, recuerdo cuando perdía la vida Enzo Bendati, un piloto de karting que competía en el karting santafesino, cordobés. Bueno, fue una persona que también falleció aquí muy cerca en Marcos Juárez. También en el motociclismo, en el campeonato argentino, Gavatorta fue uno de los pilotos que también perdió la vida en un accidente. Como así también el flaco Juan Carlos Cazú, también recordamos y queremos homenajear estos héroes del automovilismo que perdieron la vida en esta actividad, como fue el flaco Juan Carlos Cazú, que perdió la vida aquí en un accidente, aquí muy cerca, en la Boca del Saladillo, cuando estaba compitiendo en la Fórmula Renault cordobesa. Y también una vida muy joven, se nos fue el último, sabemos que había tenido un accidente en Brasil, en Interlagos, probando con una moto en el campeonato brasileño, un piloto que es de aquí muy cerca, figura que es de Rosario, pero la familia es de Carcarañá, oriunda de Carcarañá, una familia muy ligada al automovilismo, al motociclismo. También tenemos que lamentablemente decir que Lorenzo Somachini, solamente 9 años de edad, un chico que había nacido el 17 de julio del 2014, había debutado este año con solamente 9 años en el campeonato Superbike Nacional, estaba haciendo una nueva experiencia, probando en Brasil para debutar en el campeonato brasileño, una escuela, ¿no es cierto?, en motociclismo. Y bueno, lamentablemente un accidente hizo que, bueno, el día último lunes falleciera a consecuencia de los fuertes golpes que recibió, ¿no es cierto?, cuando sufrió una caída en uno de los entrenamientos que estaba realizando dentro de la categoría. La verdad que queremos recordar y homenajear a estas dos vidas, que es, jóvenes vidas, ¿no es cierto?, que nos abandonaron hace muy pocos días en esta actividad, tanto sea el automovilismo como así también el motociclismo. Y seguimos con mucha información y en este caso los invitamos a compartir una nota que se realizó a integrante de un equipo aquí muy cerca de Camilo Aldao, a la familia Aymar. Una familia que, hablar de la familia Aymar, es sinónimo de automovilismo. Sabemos que tanto Jorge como sus hijos, Martín, Juan Cruz Aymar, son personas, como así también Dino, que es ingeniero en pista, que trabaja en el equipo, son personas que tienen una larga trayectoria en el automovilismo. Jorge como piloto de la Fórmula Renault cordobesa, sus hijos fueron grandes pilotos que tuvo el sudeste cordobés, luego pasaron al campeonato argentino de asfalto, de karting de asfalto, luego siguieron escalando hacia la Fórmula Renault argentina, en el turismo nacional, compitiendo, lamentablemente a veces con pocos recursos lo hacían, pero con muchas condiciones que a veces, lamentablemente, al no tener los recursos económicos, uno tiene que dejar de la actividad, ¿no es cierto? Pero siempre siguieron trabajando y hoy son propietarios de un gran equipo que tenemos en el sudeste cordobés, como es el Aymar Motorsport. Esta familia tiene autos compitiendo en la Fórmula Nacional, en la Fórmula Renault Plus, en el TC2000, en el Top Race. Por eso lo invitamos a compartir esta nota, para de alguna manera conocer este buen equipo que tenemos aquí muy cerca, en General Valdicera, con base en General Valdicera, por eso lo invitamos a compartir esta nota. Nosotros estamos en General Valdicera, Córdoba, estamos a unos 60 kilómetros de Marcos Juárez, al sur de Marcos Juárez, y es un pueblito muy chico, un pueblo de 3.000 habitantes, así que somos los únicos que practicamos el deporte.
de automovilismo. Y se nos ocurre que debe ser un gran atractivo de parte de los vecinos tener a los representantes en el automovilismo. Viene desde mi papá, ¿no? Desde muchos años. Mi papá ya corría en la fórmula, en los zonales de acá. Y después seguimos nosotros con Martín y con Dino arrancando en la fórmula, arrancando en el karting primero, después en la fórmula y demás. Y ya hace un par de años que estamos con el equipo, ya brindando atención a terceros. Y bueno, haciendo lo que nos apasiona, digamos. Bueno, Juan Cruz, Dino, le saluda Mariano Riviere, quien con ustedes comparte cada uno de los boxes cuando corre la Fórmula 2 este año, lo recordamos, junto al Turismo Carretera. Juan Cruz, Dino, buenas tardes. Felicitaciones por todo lo que se puede empezar a observar a través de la pantalla en el aire de Campeones Media, allí el taller. ¿Quiénes los integran? ¿Cómo es el trabajo diario? ¿Cómo es después los fines de semana de carrera? ¿Qué nos pueden contar de la escuadra Aymar? Buenas tardes para los campeones, ¿cómo andan? Gran abrazo. Estar en contacto con ustedes. Bien, la verdad que contento con el último resultado en la pista. Y bueno, el equipo está integrado Juan Cruz, Martín y yo. Cada uno hace su lugar en el equipo. Estamos bastante bien repartidos en ese ámbito. Y bueno, tenemos los chicos que trabajan día a día en los autos. Y bueno, después lo vamos a enfocar un poco. Tenemos 4 autos de la Renault Nacional, del los Titos. Y después tenemos algunos Crespi también que corremos acá en la provincia de Córdoba. Y bueno, así que diariamente vamos creciendo día a día desde el año 2013 que formamos el equipo. Bueno, hoy un par de años ya pasaron nuestro debut en la Fórmula Renault Plus en su momento y ya fuimos creciendo día a día y formándonos también personalmente y bueno, trabajando con los pilotos. Hemos tenido varios pilotos a nivel nacional que hoy en día ya están en el Turismo Carretera, así que eso también nos orgullece. ¿Podemos repasar quiénes, sí? Sí, bueno, el caso ahora más en el tiempo poco es Tobías Martínez. Ha salido campeón con nosotros en la Fórmula Renault Plus en el año 2019. Uh-huh. Eduardo Moreno ha salido campeón en el año 2018 y después corrió con nosotros en la Fórmula Renault. Y bueno, Francisco Calo hoy en día en el Turismo Pista, Martín Chialbo en Turismo Nacional y bueno, alguno más que seguramente ha pasado por nuestro equipo. Sí, señor, y vienen de ganar con Brian Massa, el piloto de Marcos Juárez, que pasó por nuestro espacio poquito después de haber vencido en Concepción del Uruguay. ¿Qué evaluación vienen haciendo en estas no tantas carreras, ¿no? Junto al Turismo Carretera a nivel logístico, a nivel difusión que ustedes van teniendo? Mirá, nosotros estamos muy contentos. La verdad que el cambio que hemos hecho de categoría a la ACTC fue un paso muy importante, un paso que nosotros necesitábamos y realmente vemos los resultados. Estamos contentos, agradecidos por el recibimiento y el lugar que nos han dado. Y tratamos de poner todos los equipos lo mejor para que salgan buenos espectáculos y formar a los chicos, que es nuestro trabajo, ¿no? En esta juventud, a formar a los chicos, ¿qué es lo más difícil? ¿Cómo van cambiando las generaciones, ¿no? En el trato con ellos, hoy en día el tema simulador y demás, ¿qué significa para el equipo? Mira, todo va cambiando. Nosotros arrancamos con chicos, por ejemplo, Francisco Calo arrancó con nosotros cuando tenía 13 años. Uh-huh. Hoy tenemos contacto, tiene 20, 21 de tener Fran, y seguimos en contacto, y son chicos que corrían con nosotros en karting. Seguimos teniendo un equipo de karting, que está Ubaldo Ayala a la cabeza, junto con Dino, con Martín también, que estamos preparando, y hay 4 chicos en el equipo que uno de ellos ya corre en la Fórmula Renault Plus. Entonces vamos preparando la escalera para que tanto los papás, los sponsors, nosotros, vayámonos conociendo en el transcurso de toda la infancia del nene y su proyección a nivel nacional. No es fácil porque los chicos en el medio, imagínate, no es lo mismo un chico de 14 años, 15, que recién empieza a probar, que un chico de 20 años, y hoy muchas veces hasta comparten pistas, pero no lo podés tratar de la misma manera, y es parte de lo lindo también de nuestro trabajo. Aparte de la función que cumplimos cada uno, tenemos una parte también
que hay que hacer, que hay que abordar con los chicos y que nos ha pasado y tenemos que cumplir. Por ejemplo, particularmente cuando le va mal en la escuela, que nos llaman por teléfono a nosotros, que por ahí muchas veces uno tiene más influencia uno de afuera que el papá, y es parte de eso también, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Dino, ha pasado, bueno, la categoría por Viedma, Centenario, luego Concepción del Uruguay. Se viene Posadas, que, bueno, debe ser bastante distinto a lo que han transitado. Sí, y la verdad que conozco el circuito por otra categoría, y la verdad que tiene algunas cosas importantes. Un circuito muy lento, que exige mucho los frenos, ya sea por algunos frenajes en subida y en bajada, y algunas cositas más que vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando con los chicos, pero es lindo ir a un circuito que con fórmula no habíamos ido nunca. Y es un desafío para nosotros también preparar la carrera de la mejor manera posible, tanto como sea en el setup del auto como para charlar a los chicos. La verdad que es tan poco el tiempo que tenemos en pista, o sea, en poco tiempo de trabajo en el fin de semana, que la previa es muy importante, tanto para nosotros con la parte mecánica del setup del auto, y también trabajar con los chicos la previa de la carrera. Hoy en día eso se hace un montón, creo que se acortan muchísimos pasos y es muy importante. ¿Qué incluye ese trabajo previo en el cual haces tanto hincapié? Y la verdad que yo soy, hablo mucho con los chicos, casi no te digo todos los días, pero vamos preparando, hacemos como un post carrera y después se hace un pre carrera, así lo denomino yo, y bueno, es un trabajo. Lleva tiempo, se trae la información del post carrera y después se prepara la carrera con la información que haya. La verdad que ahora en Posadas no va a haber mucha información, pero bueno, se ve cámaras de otra categoría, sí. Se asocia de fórmula o se trata de buscar alguna fórmula ahí de la zona o lo que sea, pero bueno, se va viendo algunas referencias de freno, algunas referencias que nos pueden ayudar para la puesta a punto del auto, cómo tenemos que trabajar con los frenos, que va a ser complicado, no tanto por el clima, creo que no va a ser tanto, no estamos en un tiempo que haga tanto calor, pero creo que lo del freno va a ser muy importante. Claro, la recta larga a espaldas de los boxes, ¿no? Esa tan característica de Posadas. Exacto, y más que todo también el último frenaje que es en subida, en diagonal, sí. Una curva muy difícil que no se ve ni el tránsito ni la salida. Es un circuito que transitamos en el año que va a haber más. Misión es ir con los cuatro. Sí, eso sí. Es importante para nosotros, para la categoría. Así que bueno, se va a sumar un cuarto piloto que todavía espero la orden para poder confirmarlo, pero de palabra está todo cerrado para que así sea. Bueno, guardamos la noticia. Tenemos cuatro Fórmula 2 y tenemos cinco Fórmula Renault Plus. Sí, señor. Vamos con los nombres de los Fórmula 2, a ver, así le damos el lugar a los chicos que los tripulan. Fórmula 2, corre Ignacio Monti, por parte de, también con el apoyo de Rusmed, que fue importante para nosotros ingresar a la categoría también con su apoyo, con su nombre, y la verdad que Nacho está funcionando realmente muy bien, estamos muy muy contentos con su trabajo, con su compromiso, la verdad que estamos afianzándonos también mutuamente. Esta última carrera no fue la mejor para nosotros, pero tanto la primera como la segunda, la primera venía peleando el podio y tuvo un toque que quedó afuera, en la segunda ya hizo podio, en esta nos faltó un poco, pero ya estamos trabajando para volver a los primeros planos en Misiones. Después está Brian Massa, que bueno, que corrió la primera carrera, en la segunda fecha no pudo estar presente. Brian ya es un chico con mucha experiencia, que nos representa muy bien ya hace 3 años, este es el tercer año. Uh-huh. Y el debutante, que acá tenemos el auto de Franco, que Franco, la verdad que muy bien, viene progresando muchísimo. Franco Ledesma también comprometido, con ganas. La idea es probar en La Plata el martes que viene. Así que bueno, estamos ya trabajando para llevar a cabo esa prueba y poder seguir evolucionando. Perfecto. Y con la Plus, que se desenvuelve en Córdoba, Santa Fe, y que tantos chicos, bueno, ha promovido a categorías nacionales luego. Claro, nosotros
Estamos divididos, como te mencionaba Dino, ¿no? Tanto Martín hace la Fórmula Renault Plus, obviamente que cuando estamos, vamos y nos acompañamos a cada carrera, pero Martín es el encargado de la Fórmula Renault Plus, que ha salido campeón de esa categoría, y él maneja los 5 autos de la Fórmula Renault Plus, porque generalmente coincide en la Fórmula 2, cuando se corre la Fórmula con la Fórmula Plus, va a coincidir, por ejemplo, en lo que es cuando estemos en Misiones, se va a correr también. Así que estamos divididos, tenemos 2 semis, 2 camiones, cada equipo, por llamarlo de alguna forma, tiene sus 4 mecánicos fijos que atienden los autos, más en la carrera se suman 4 personas más. Generalmente somos entre 8 y 10 personas cuando vamos a las carreras. Bien, bien, perfecto. Ahí está el desarrollo de una escuadra estrictamente de monopostos que desde General Valdizera se mueve hacia cada uno de los circuitos. Mariano, es esto lo que valoramos. Sin duda, sin duda que sí, con tanto trabajo en el interior y para conocerlos más en profundidad. Además de los autos, como nos han mostrado todo lo que se refiere a chasis, del resto de los elementos de preparación, ¿qué más se hace ahí en el taller de ustedes? La verdad que hacemos todo íntegro acá. Todo hacemos completo. Todo, lo único que no hacemos acá es la parte de motor, por lo de la categoría que lo hace con Oscar Boneu, pero la realidad que después todo lo hacemos acá, ya sea, bueno, mantención del auto, amortiguadores. Hace unos años ya hacemos todo acá y tenemos acá. Por ahí el pueblo tenemos 2.300 habitantes y tenemos que salir a la redonda a buscar la parte de bulonería, todo ese tipo de cosas, pero bueno, nos organizamos para hacer una compra un poco más grande y ya tener disponible acá en el taller para no perder tanto tiempo. Perfecto. De primera, absolutamente impecable cada una de las imágenes. Nos vamos a despedir tal vez con alguna panorámica, te pedimos, Juan Cruz, Dino, para tener una sensación aún mayor de lo que es vuestro taller dedicado a la fórmula, con todas las letras. Agradecemos enormemente, abrazo para ustedes. Bueno, muchas gracias, saludos a ustedes, gracias por el contacto. Gracias, Juan Cruz Aymar, Dino, allí en el taller. La mención para el equipo que viene de ganar con Brian Massa en Concepción del Uruguay, con el rojo Ferrari, que después a la tarde ganaba en Monte Carlo también, el color, lo hablábamos eso, en cuanto a la casualidad, con Brian Massa los otros días. El gusto de haber estado en la intimidad con esta tecnología, este privilegio que nos da Campeones Media, Mariano. Y conocer un equipo más, ¿no? Y sus componentes y todo lo que... Bueno, y también con respecto a lo que es la actividad de los pilotos camilenses, sabemos que hoy estuvimos dialogando con Alberto Belloni, que viene de tener una muy buena actuación de hace muy pocos días aquí en Marcos Juárez, en el Juan R. Rivera de Marcos Juárez, compitiendo con las categorías del sur de Santa Fe. Sabemos que la categoría va a retornar, como lo dijimos en el programa anterior, va a retornar nuevamente a Marcos Juárez con la actividad para los primeros días de julio. Va a ser una carrera con pilotos invitados, la 1400, donde compite Adrián Miriani y Norberto Belloni. No sabemos quiénes son los pilotos invitados, por supuesto, ya más cerca de la fecha lo vamos a estar confirmando. Lo que sí podemos decir es que están trabajando en los dos autos para estar firmes, ¿no es cierto?, en la próxima fecha que esté compitiendo, que pienso que es el 6 y 7 de julio, van a estar compitiendo nuevamente en Marcos Juárez, sábado y domingo. Por supuesto, vamos a estar junto a los pilotos para, bueno, que la teleaudiencia vaya conociendo cómo se prepara y, de alguna manera, invitándolos para que estén presentes, ¿no es cierto?, aquí muy cerca, en el Autódromo Juan R. Oria de Marcos Juárez. Y sí, donde hubo actividad también en el Autódromo de Rosario, tuvo actividad hace muy pocos días, cuando lo estuvo visitando el TC2000 con la FIA 1 Competiciones. Un Autódromo de Rosario que, lamentablemente, si bien hoy tiene el apoyo, estuvo el gobernador Puyaro también en el evento, ¿no es cierto? Y bueno, según declaraciones, él manifestaba que de parte de la provincia se va a seguir teniendo apoyo, donde lamentablemente hay muchos problemas con los vecinos del Autódromo de Rosario,
que por ruidos molestos, ¿no es cierto? Sabemos que durante mucho tiempo el autódromo no tuvo actividad debido a los problemas que tenía con toda la gente que construyeron unas hermosas casas, ¿no es cierto? Muchos años después que el autódromo se fundó, sabemos que el autódromo Rosario fue fundado por la década del 80, ¿no es cierto?, donde no había nada en alrededor del autódromo, hoy se edificó, ¿no es cierto?, y esa misma gente es la que le viene trayendo complicaciones a toda la gente del autódromo Rosario. Un autódromo que es un orgullo para Rosario, es una buena plaza, aparte por la posición geográfica, ¿no es cierto?, y bueno, la hotelería y todas las comunidades que tiene la ciudad para todos los pilotos que compitan, y como así también el público ese día Rosario. Pero por suerte, el autódromo está teniendo nuevamente actividad, estuvo el TC2000 compitiendo, por 22ª vez estuvo el TC2000 compitiendo en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Y en la final del TC2000, el ganador fue Leo Pernía, el piloto de Tandil, que lo hizo con el Renault Fluence. Segundo escalón del podio fue para Franco Vivian, el piloto de Buenos Aires, que compite con Honda. Y tercer escalón del podio para Matías Capurro, el piloto de Necochea, que lo hizo con el segundo Renault Fluence. Cuarto quedó el de Del Viso, Matías Rossi. Quinto, Bernie Llaver, el piloto mendocino, que se demostró muy molesto por los toques en el comienzo de la final. Luego se ubicó en el sexto lugar, quedó ubicado Marcelito Cerrochi, el piloto de Almafuerte. Séptimo, Stan, el piloto de Paraná. Octavo, Damián Fineschi, el piloto de Quilmes. Noveno, de Tesque. Y décimo lugar para Figo Besone, el piloto de Altagracia, hijo de Tito Besone. Luego en el puesto 11 quedó Facundo Aldriguetti, el piloto de Río Negro. Decimosegundo, Felipo, que fue recargado, piloto, una figura que tiene el TC2000, un piloto pero muy temperamental, lamentablemente. Luego se ubicó Palau, Traverso, Campillay, el Morro Iglesias, que debutó en la categoría, Tiago Pernía, Méndez y Mariano Pernía, fueron, que también retornaba a la categoría, fueron los 20 pilotos que estuvieron presentes compitiendo. Que de a poco se va incrementando el parque en el TC2000, con un gran esfuerzo de sus dirigentes, los hermanos Levis, que están de a poquito sumando autos a la categoría. También para la próxima fecha va a estar Ponce de León también retornando al TC2000, este gran piloto que también compite en el turismo de carretera, como así también ahora lo va a estar haciendo en el TC2000 en la próxima fecha que esté disputando la categoría. Y ahora sí pasamos a la actividad que tuvo el cartódromo de General Cabrera con una fecha del Campeonato Provincial de Asfalto Cordobés. 200 karting presentes, récord de pilotos este año en lo que va de la historia del karting de asfalto de hace 15 días, con sus 11 categorías que estuvieron compitiendo. Pero vamos con las principales posiciones de cada categoría, como fue la monomarca infantil, que el ganador fue Salvador Baudo, el piloto de Las Varillas. Segundo, Benjamín Doceto, el piloto de San Pacho. Y tercero, Ramírez, piloto de La Pampa, mejor dicho, de Toay La Pampa. Pasamos a la categoría 110, juvenil, donde Valentín Musa fue el ganador, el piloto de Villa María, mientras observamos imágenes. Segunda se ubicó Victoria Redolfi y tercero, Máximo Piombi. En la 150 menor, Tommy Carballo fue el ganador, el piloto de la Carlot de la Bulalle, perdón. Segundo se ubicó Nicolás Lombardi de Villa Carlos Paz y tercer escalón del podio para Octavio Medina de Colonia Carolla. Vamos a la final del 150 cadetes. Juan Clara fue el ganador, segundo Estefano Berardo y tercera Josefina Pereno, la piloto de Las Perdices. En el 150 gradado, Pablo Barbieri, el piloto de Córdoba Capital, fue el ganador. Segundo, Gastón Subillaga, el piloto de Las Higueras. Y tercero, José Torreta, de General Cabrera. En la 125 directo nacional, el ganador fue Echarri, el piloto de Villa Carlos Paz. Segundo, Juan Villarruel. Y tercero, Joaquín Rubino, el piloto de Águila Verde y Monte Maíz. Pasamos a otras finales del último fin de semana en General Cabrera. Vamos a la categoría 125 senior directo, donde Federico Díaz, el piloto de Monteboy, fue el ganador. Segundo, Tommy Moyano. Y tercero, Felipe Araya. En esta categoría finalizó cuarto el piloto de Belleville, Renzo Barbuy. En la 60 promocional, el ganador fue el brillante ganador, fue el chico de la zona del sudeste cordobés, nada menos que Jeremías Ferrer, el piloto de Isla Verde. Segundo, Bautista Moyano. Y tercero, Juancito Soto, el piloto de Guatimosín.
brillaron los pilotos del sudeste cordobés este último fin de semana en General Cabrera, cuando estuvo compitiendo el Campeonato Provincial de Karting de Asfalto. En el 150 Senior, el ganador fue Mario Palavicini, el piloto de Tosquita. Segundo, Sergio Companuzzi, piloto de Bulnes. Y tercero, Hugo Ceballos, de San Pacho. En la categoría 125 Directo Junior, Bautista Delich, el piloto de Córdoba Capital, fue el ganador. Segundo, Renzo Barbuy, de Belville. Y tercero, se ubicó Giuliano De Vita, el piloto de Córdoba Capital. En la 150 estándar, Manuel Caña fue el ganador, el piloto de General Cabrera. Segundo, Bautista Del Bianco, el piloto de San Agustín. Y tercer escalón del podio fue para Alex Sotterman, el piloto de Cabrera. Y por último, en el internacional, una categoría que se sumó este año al Campeonato Provincial de Asfalto, el ganador fue Agustín Armando, el piloto de Geraldesa. Segundo, Luciano Meitri, el piloto de Hernando. Y tercero, su hermano Federico Meitri, de Hernando. Fueron los tres que subieron al podio en la final del karting internacional. Esto es todo lo que ocurrió con las categorías que estuvieron compitiendo en la última fecha del Campeonato Provincial de Karting Asfalto en General Cabrera. Ahora sí, vamos al turismo de carretera. Por último, lo que nos queda, el turismo de carretera que estuvo compitiendo en el Autódromo de Rafaela. Bueno, y ahora, por último, vamos a lo que nos resta de lo que es el turismo de carretera que estuvo compitiendo en el Rafaela por una nueva fecha, por la sexta fecha del campeonato. Estuvo el TC Pista conjuntamente con el TC, donde muy buen marco de público estuvo presente observando entre el día viernes, sábado y domingo la actividad que tuvo el turismo de carretera, donde también podemos hablar del TC Pista, que tuvo 32 autos, donde el ganador fue Palazzo, el piloto de Pinamar, que demoró 47 carreras para ser ganador dentro del TC Pista. Luego se ubicó Jeremías Olmedo, el piloto salteño, en el segundo lugar del podio. Y tercer escalón del podio fue para Nacho Faín, el piloto de Villa Minetti, que pudo lograr su primer podio dentro de la categoría. Sabemos que él ascendió al TC Pista en esta temporada. Pero hacíamos al turismo de carretera, que también tuvo un nuevo ganador en la historia del turismo de carretera, como fue el piloto de Quilmes, Esteban Tubogini, que demoró 107 carreras para anotarse como ganador en la máxima categoría. Este piloto compite con la máquina en la escuadra de Aquimo y Sergio de Nado Tuerto, de la familia Solján, como el equipo Marking Par. Lo hizo el Tubogini, logró su primer triunfo con el Toyota. Segundo se ubicó Dieguito Ciantini, el piloto de Balcarce. Y tercer escalón del podio para Cristian Ledesma, el piloto de Mar del Plata, que venía dominando la final. Bueno, se pasó en una chicana y eso hizo que quede regado hasta el tercer puesto, ¿no es cierto? Y bueno, de esa manera, bueno, no quitamos mérito, ¿no es cierto?, que realizó el Tubogini de lograr su primera victoria dentro de la categoría. Cuarto quedó ubicado Juan Cruz Benvenuti. Quinto, el Pinchito Castellano, el piloto de Lobería. Sexto quedó Santiago Mangoni. Séptimo, Facundo Arduzo, el de las parejas. Octavo, el mendocino Santero. Noveno, Germán Todino. Y décimo, por nombrar los 10 mejores que sumaron puntos para el campeonato, es el piloto uruguayo Lambiris. Luego quedó en el 11º lugar el mago Eberlin, 12º de Benedicti, 13º Facundo Chapur, que fue recargado en la final, 14º quedó Marcos Landa, y 15º, perdón, Marcos Quijada, por nombrar los 15 mejores, 16º quedó Juan Martín Truco, el piloto de Tres Algarrobo, 17º el de Arrecife, Norberto Fontana, 18º, también de Arrecife, Gastón Aguirre. 19º, el platense Gastón Mazacane. Y 20º, Santiago Álvarez. Luego se ubicaron Agustín Martín en el puesto de 21. 22 quedó Nicolás Trocet. 23, Ferrante. 24, Julio Catalán Magni. Y 25º quedó ubicado el piloto de la Bulaye, Caito Rizzati. Por nombrar los mejores 25 ubicados en la final del turismo de carretera el último fin de semana en Rafaela. Ahora también tenemos que decirle un lindo homenaje se le rindió a un piloto de aquella gloriosa limitada santafesina, como es el piloto de Pilar, Córdoba, pero radicado en Cañada de Gómez, a Miguel Ángel Drueta, un piloto de aquella limitada santafesina. Lo lindo es que queremos mostrar la máquina en la cual estuvo girando en un kartódromo ahí en Cañada de Gómez, que fue homenajeado el piloto. Piloto que competía en la década del 70, 80, en aquella gloriosa limitada santafesina. Por eso lo invitamos a compartir estas imágenes que podemos tener.
60, fiebreros unidos. Y la mujer canadiense lo hacemos posible. Disfruten esto, los más pequeños. Mira que la primera va despacio, después ahí lo veo, el flaco Chimarelli. ¿Está el auto para salir eso de una vuelta o no? Otra más, y no jodemos más, vamos. Dale, dale. Dale, vos, ayúdalo. Dale, dale. Dale, hola, hola. No, nos decía que, bueno, está embargado por la emoción. Imagínate, esto él corrió hasta el año 1977, hace unos cuantos años. Y bueno, poder hacerlo es un agradecimiento a la vida. Nos decía que el auto no está en condiciones, en las condiciones de la época, porque es muy difícil ponerlo a punto. Hoy por hoy no hay tiempo, le han dado una mano grande a Andrés Lurazzi para ponerlo a punto. Ya es mecánica que ya, bueno, uno, los tiempos van deprisa y bueno, uno no se acuerda cómo era la puesta a punto. Bueno, en fin, el auto marcha, está prácticamente a un 90% de la preparación en el Women's League. La verdad que como cañadense, esto le hace bien a la ciudad, al deporte motor. Este hombre, yo me había pegado, lo voy a decir, que tenía hasta ganas de que se vaya el auto de acá a Pilar. Y con todo esto que venimos haciendo, se queda acá porque es de Cañada de Gómez, señoras y señores, un aplauso grande. Así que bueno, basta de mujeres, basta de mariconadas, vamos la pista, vamos, música. Bueno, ya vamos llegando al final del programa. Queremos agradecerle, como siempre, a Andrés Dreyer por su trabajo, ¿no es cierto? También quiero agradecer a Walter de la Croce, siempre ayudándome. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Agradecer a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla, ¿no es cierto?, compartiendo Rugir de Motores. Pero para eso también lo hacemos como habitualmente. Nos despedimos recordando el acero. Hay otros autos que están llegando más tarde. La otra Ferrari, Gilles Villeneuve. Patrese sigue quejándose. No sabemos qué pasa. Todo listo para poner en marcha el Gran Premio. Una situación anómala, atención. Se quedó Patrese en los mismos y frisador. Pico en punta Nelson Piquet. Lamentablemente, un accidente tremendo ha ocurrido en esta largada. Estaba un mecánico delante. Vean ustedes cómo se hace el Thor. Se agarra la cabeza. Se chocaron los dos Arrows en el momento de la partida. Ahí tienen ustedes. Se estaba quejando Patrese de que no tenía posibilidad de arrancar con su auto. Y estaba detrás del auto de Patrese, un mecánico intentando darle marcha al motor del coche Arrows. Realmente inaudita esta largada. Está en punta Nelson Piquet segundo, Carlos Alberto Reutemann tercero, está Didier Pironi. Aparentemente se para la carrera. Efectivamente, esto es insólito. Hay varios autos en el momento que se agitan las banderas. Vean ustedes cómo una ambulancia está tratando de retirar el cuerpo exánime del mecánico que estaba asistiendo a Patrese. Estaba agachado detrás del coche. Es increíble esta partida.
33 minutos. Se inició el Gran Premio Picón Punta, Carlos Alberto Reutemann. Primero el argentino. Segundo está Didier Pironi, atención, trató de mandarse. El francés, me parece que dobló primero Didier Pironi. La Ferrari casi toca el auto del argentino. Efectivamente, primero está Didier Pironi, segundo Carlos Reutemann, tercero Nelson Piquet, el brasileño, se escapa la Ferrari. Vuelve a salir el sol y el viento no cesa en esta recta principal. Se abre Piquet para pasarlo a Reutemann, segundo el brasileño. Tercero Carlos Alberto Reutemann. Atención, perdió la posición Reutemann y Jones también va en procura de superarlo. Decíamos que era una carrera muy difícil para el argentino. Ahí le mostraron la bandera azul. Atención, Nelson Piquet se fue de largo. El Brabham detenido. Está en tercera posición Reutemann. En punta Pironi. Jones, Reutemann, Lafitte, Watson y Villeneuve. Primer cuarto de hora de la carrera. Vuelve a pista Andrea de Cesaris. Giro número 13. Pironi, Jones, Reutemann, Lafitte. Delante de ellos está corriendo Jean-Pierre Daboul, lo están alcanzando, le van a quitar una vuelta, ya lo pasaron los punteros, se abrió correctamente el francés, sin problemas. ATC, Argentina, televisora color. Y atención, variantes importantes, está en punta Alan Jones. Se retrasa la Ferrari de Didier Pironi. Segundo Carlos Alberto Reutemann, los dos Williams en punta, se está quedando la Ferrari. Con mucha exigencia sobre su máquina, Alan Jones, 2 segundos 92 centésimos sobre el argentino, con 20 vueltas cumplidas. Ahí tienen ustedes, volvió a marcar con medio, se fue fuera Alan Jones, inexplicable, inexplicable el accidente de Alan Jones, se fue fuera Alan Jones, primero Carlos Alberto Reutemann, increíble, tiene golpeada la pierna izquierda. Renquea con su pierna izquierda, totalmente destruido el Williams. Insólito el accidente de Alan Jones. Salió prácticamente sin ningún dominio sobre su auto. Ahí lo tienen ustedes. Vean cómo se despista. Con mucha mesura y prudencia manejando el argentino. Se torna muy resbaladizo el piso, en particular en esas zonas que tienen un parche de bitumen. Ahora la lluvia es intensísima. Llueve torrencialmente sobre la parte baja del circuito. Pasa Reutemann. Ninguna indicación desde boxes. Atención, se va a dar por terminada la carrera por cuanto el reglamento especifica que ya superadas las dos terceras partes, se termina la carrera, ganó Carlos Alberto Reutemann, ganó el argentino.